centro de México. La competitividad es un tema muy importante, tema del que platicaremos hoy con Ana Gutiérrez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Ana. Gracias, Susana. Bueno, sí, como dices, en este entorno de incertidumbre en el comercio exterior es muy importante ponerle atención a la competitividad, porque lo que refleja es qué tan fácil es llevar a cabo los negocios, qué tan fácil es abrir negocios en México, y esto significa que es o no atractivo para agentes nacionales o internacionales abrir sus empresas aquí, a lo cual le damos seguimiento en México, como vamos, con uno de nuestros semáforos económicos. Y recientemente se publicó el Ranking de Competitividad Global 2018, que publica el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión, que es IMD, por sus siglas en inglés, y fue publicado el 23 de mayo. Entonces, en este ranking no quedamos muy bien posicionados. Estamos en la posición 51 de 63. Y ahí lo vemos en pantalla. Exacto, lo cual, pues independientemente de que no es una buena posición, está bastante baja, es una caída de 3 lugares respecto al año pasado y de 10 lugares respecto al ranking que teníamos en el 2014. ¿A qué se debe este rezago, este atraso en competitividad? Pues significa que no solo no estamos llevando a cabo los cambios necesarios para hacer más ágiles las regulaciones y para que sea más fácil formalizar y abrir tu empresa, sino que estamos yendo en el sentido contrario. Entonces, hay bastantes retos que salen de este indicador. Los principales son la eficiencia gubernamental, como te comento, y la infraestructura. Entonces, estos dos estamos en el lugar 54 y 55 respectivamente. Y además, en cuanto a infraestructura, estamos en el lugar 62 en educación, que es nada más uno lejos del último, solo por encima de la India, lo cual pone en evidencia que hay todavía muchas deficiencias que tenemos que arreglar respecto a la educación en el país, ¿no? Y no es el único ranking que utilizamos, el del IMD, también usamos otros, como el de Doing Business de Banco Mundial, que salió a finales del año pasado, me parece, y en este estuvimos en lugar 49 de 190 países, que es una muestra más grande, pero de todas maneras no estamos llegando a la meta que establecimos como México, como vamos, del top 20% internacional. Esta es la meta que decimos nosotros, que es necesaria para poder impulsar el desarrollo económico del país, y pues no hemos llegado ni en este reciente del IMD, ni en el de Doing Business. En el de Doing Business, digamos, específicamente se trata de la burocracia para los trámites para abrir una empresa, ¿o cuál es el principal reto en ese sentido? Ese toma en cuenta, como dices, para abrir una empresa, pero también cosas como cuánto te tardas en sacar un permiso de construcción, qué tan fácil es solucionar conflictos de contratos jurídicos. Y lo interesante de este Doing Business es que no solo sale la internacional, que es anual, sino en el 2016 hubo una publicación que es específica a los estados de México y que nos permite ver que, como en muchas otras cosas económicas en el país, hay disparidades entre los estados. Hay estados como Aguascalientes y Puebla que tienen muchísima fluidez y cuyas regulaciones son muy amigables para la actividad empresarial, y hay estados como Oaxaca y la Ciudad de México donde tardas muchísimo tiempo en conseguir algo como un permiso de construcción, es prácticamente imposible solucionar conflictos de contratos, o sea, hay mucha disparidad en los estados en materia de facilidad de abrir. ¿Y cómo ven las propuestas de los candidatos a la presidencia precisamente en el sentido de la competitividad para aumentar nuestra posición en estos rankings y no ir en reversa como lo hemos hecho en los últimos 3 años, como lo vemos en este reporte en el índice del IMD? Pues mira, tanto el de Doing Business como el de IMD ponen retos muy fijos y ponen estrategias, digamos, que son necesarias para llegar a un mejor nivel en competitividad. El principal es el de un gobierno mucho más eficiente, regulaciones más fluidas y desregular un poco la manera en que se llevan a cabo los negocios, pero también el IMD menciona que es muy importante seguir con los esfuerzos de reforma educativa y energética, de manera que la población mexicana esté mucho mejor preparada, que no solo eso te brinda gente mucho mejor capacitada para cumplir las necesidades de las empresas y las potenciales empresas que pudieran abrir, sino que también la gente más educada pueda innovar y pueda ayudar al desarrollo económico del país, ¿no? Y en cuanto a la energética, es fundamental tener un sector energético más eficiente, más barato, más moderno para poder llevar a cabo los negocios. Entonces, cualquier candidato que tenga propuestas que vayan por estos rumbos, pues va a estar haciendo lo correcto.
Bien, pues sin duda un gran reto también para la siguiente administración, incrementar la competitividad para fomentar el crecimiento económico de nuestro país. Bien, muchas gracias por acompañarnos, Ana Gutiérrez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. Gracias.